Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un proyecto hermosísimo y ya estamos empezando a prepararnos para festejar a mamá, ¿no creen? Entonces voy a estar presentando prendas que sean exclusivas para este festejo. Miren qué bonita es una capita de una pieza. A mí me encantó la combinación de colores y lo que me gusta de esta es que la pueden usar de dos formas, puede ser así o puede ser vertical. ¿Les gusta? Oigan, las quiero invitar a todas a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita y a que me regalen un like y compartan este video. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. ¿Qué creen, tejiamigas? Se me olvidaba decirles, así que antes de empezar quiero decirles, esta capita es diferente a todas, porque la vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Por lo regular siempre empezamos por el cuello, pero esta no, así que les va a encantar. Ahora sí, empezamos. Los materiales para tejer esta capita vamos a ocupar de esta hilaza 200 gramos, que es un grosor medio que vamos a tejer con un ganchillo de 3.5, y este que es acrílico, que viene en las madejas de 250 gramos, vamos a ocupar solamente un ovillo, ¿sí? Entonces son dos de 100 y esta de 250 para tejer esta linda capita y un ganchillo del número 3.5. Pues ahora sí, empezamos. Bueno, miren, esta prenda la vamos a iniciar tejiendo estos circulitos que están hermosísimos, me encantó tejerlos. Vamos a tejer varios para formar la parte de abajo, se forma una como cenefa. Entonces vamos a iniciar tejiendo, son 5 cadenitas, cerramos. Miren, yo ya llevo muchísimas, ahorita les digo cuántas ya tejí. Son 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos en círculo. Y vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos vamos a ir al centro del anillo y vamos a tejer un medio punto. Vamos a ir pisando nuestra hebrita de inicio para irla rematando. Nuevamente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Y nuevamente nos vamos al centro de nuestro anillo. Bueno, así nos vamos a ir haciendo estas orejitas hasta tener 8. Son 8 las que tenemos que tener. Miren, se forman unos reguiletes muy lindos. Entonces son 2, 4, 6, 8 de 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora miren, vamos a empezar a tejer la siguiente vuelta, pero a partir de acá arriba. Entonces necesitamos deslizarnos hasta la parte de arriba de la primera orejita para empezar la siguiente vuelta. Entonces acuérdense que nos vamos a deslizar con este punto hacia donde nosotros queramos la hebra, ¿sí? Entonces ya llegamos aquí arriba. Vamos a hacerlo este deslizado flojito para que no se nos vaya a hacer más pequeñita esta orejita, ¿sí? Que las demás. Ahora vamos a tejer doble lazada y nos vamos arriba de esta otra orejita y vamos a tejer un punto largo. Sacamos dos, dos y dos. Tres cadenitas. Y dentro de sobre el punto largo que tejimos, vamos a tejer puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente doble lazada y nos vamos a la siguiente orejita. Tomando la parte de hasta arriba. Sacamos 2, 2 y 2. 3 cadenitas.
y 5 puntos altos, ¿sí? Fíjense, son 5 puntos altos más la cadenita de inicio, van a ser 6 puntos. Aquí ya tengo mi cadenita de inicio y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. En la cadenita 6, doble lazada y nos vamos a la siguiente orejita. Y así nos vamos a ir hasta terminar toda la vuelta. Al final tenemos que tener de estos picos de reguilete 8. Miren, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el último lo vamos a unir acá para que quede igual que todos, ¿sí? Y ahora sí ya nos quedó nuestro reguilete. De estos vamos a hacer varios, pero los vamos a ir uniendo. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a unir. Miren, en la última vuelta vamos a hacer nuestro punto largo. Entonces, sacamos dos, dos y dos. Tres cadenitas y vamos a unir en el otro reguilete. Vamos a dejar dos. Y en el tercero lo vamos a unir aquí en la mera punta, en la esquinita, con un punto deslizado. Y luego nuestros 5 puntos altos. Y fíjense, vamos a ir tejiendo la última vuelta y al mismo tiempo que nos vamos a ir uniendo. Tres, 4 y 5. El punto largo. Tres cadenitas. Y nos vamos a unir el otro, la otra punta del reguilete. Y seguimos tejiendo nuestros 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora sí ya terminamos aquí abajo. Vean cómo quedó. Así vamos a ir uniendo todos nuestros reguiletes y vamos a tejer una tira larga. Ahorita les voy a decir de qué forma nos va a quedar y cuántos son los que vamos a unir. Miren, estas van a ser las puntas, son dos. Y para arriba, fíjense cómo uní estos de aquí, ¿eh? No les dejé los dos que les dejaba siempre de orilla, sino estos van para que formen el pico. Y de este lado van a ser una, dos, tres, cuatro y cinco. Y cinco para la parte de abajo, de este lado son 10. Las dos puntas de este lado para acá van a ser 10. Y los de las puntas, entonces serían 10 y 10, 20 y 2, 22, ¿sí? Aquí vamos a unir de esta forma para formar pico, ¿sí? Tanto de abajo como de arriba, vean. No vamos a dejar dos como dejamos en todos. Tienen que revisar que no esté torcido porque ahorita, ¿qué creen que me pasó? A la hora de unir, tenía yo torcido este no es el cuello, esta es la parte de abajo de nuestra capa. Entonces tiene que quedar así, rematen los hilitos para que empecemos a tejer la segunda etapa de esta linda cenefa de reguiletes. Miren, vamos a seguir tejiendo esta en la parte de arriba y luego en la parte de abajo. Vamos a amarrar el hilo en uno de los picos de los reguiletes y vamos a empezar a unir la parte de arriba de nuestros reguiletes. Vamos a tejer flojitas. 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flojitas y vamos a ir prendiendo todos los picos de los reguiletes. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. De aquí, fíjense, nos pasamos hasta el otro reguilete, ¿eh?
hasta el pico del otro reguilete. Acuérdense que de cada reguilete tenemos dos picos, uno, dos, y nos pasamos al siguiente. Nuevamente 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y prendemos. Y nuevamente 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bueno, así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Cuando lleguen aquí al pico, a la flor del medio, vamos a prender 8, 8 y hasta acá 8, ¿sí? Si ustedes necesitan más cadenitas para que les quede bien, pueden aumentar las cadenitas que ustedes necesiten. Yo ocupé ahorita 8, pero si ustedes sienten que les quedó muy jalado, muy apretado, pónganle una más o quítenle cadenita, ¿sí? Pero nos tiene que ir quedando nuestro tejido plano y bien. Bueno, así nos vamos a seguir todo hasta llegar acá. Miren, ya terminé la vuelta y quedó súper bien. Acuérdense que sí nos tiene que quedar un poquito amplio porque esta es la parte de abajo. Más o menos les voy a decir cuánto mide por lado, para que ustedes tengan una apreciación más o menos en centímetros. En centímetros 60. Serían 60 de aquí a acá y 60 de aquí a acá, ¿sí? Bueno, ahora vamos a arriba de las cadenitas, vamos a tejer casitas. Vamos a subir una, dos, tres cadenitas, que sí, es como si fuera el punto alto, y dos de separación. Uno, dos y tres. Ay, Dios mío. Una y dos cadenitas. Y acá. Y nos vamos a ir tejiendo casitas todo alrededor. Vamos a tejer, fíjense. Que nos queden arriba de cada espacio tres casitas. Y vamos a ver qué tal. Nos queda, acuérdense que no se nos tiene que jalar el tejido, nos tiene que quedar plano y nos tiene que quedar bien. Entonces así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta hasta terminar. Y acá. ¿Sí? Miren, al terminar la vuelta unimos con un punto deslizado, vamos a tejer tres cadenitas. Y vamos a tejer dos puntos altos en cada casita. Dos puntos altos y uno arriba del pilar, ¿sí? Va a ser toda la vuelta de puntos altos. Dos adentro, uno arriba. Dos adentro, uno arriba para recuperar los mismos puntos que tiene la cadenita, ¿sí? Dos. Uno, dos y arriba. No metan nada más en el hoyito. Yo siempre agarro como que un hilito más para que no se vea ahí el hoyito muy grande, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta. Entonces vamos a unir con un punto deslizado y ya tenemos la parte de abajo. Luego vamos a seguir tejiendo aquí abajo, pero ahorita nos vamos a enfocar en lo de arriba para empezar a avanzar. Miren, ya terminé, cortamos este hilo. Ahora vamos a ocupar el color matizado, ¿se acuerdan? Si ustedes quieren, pueden hacerlo de un solo color. A mí me gustó poner el matizado arriba y este color fresa abajo, que me encanta este color, no sé cómo se llama, que me fascina, y entonces lo quise combinar con el matizado en rosas y en beige y perlas, que también se me hace una combinación padrísima. Entonces vamos a empezar a tejer. Miren, son onditas. Más bien cuadritos, ¿no? Son tres y dos de relieve. Para separación vamos a tejer 5, dejamos 2 y en el tercero vamos a tejer el siguiente punto alto. Dos cadenitas, dejamos 2 y en el tercero el siguiente punto alto.
nos vamos a ir tejiendo así y vamos a separar exactamente donde tenemos el pico. ¿Se acuerdan? Yo aquí ya lo prendí así para no perder. Vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí donde está el pico y aquí va a haber un cambio. Entonces ahí nos vemos. Pónganle ahí un marcador grande que no se, que distingamos para que no se nos vaya a pasar. Y ahí nos vemos para que les diga cómo vamos a hacer aquí. Porque, ¿se acuerdan? Las capas que se inician del cuello hacia abajo, vamos haciendo aumento. Nosotros vamos a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta llegar al cuello. Entonces, ahorita vamos a empezar a tejer esto. Y al llegar acá, miren, llegué a la esquina y aquí en la esquina vamos a empezar a reducir. Dejamos los dos hoyitos, sacamos uno, dejamos en espera, dejamos los dos hoyitos, sacamos así un paso, dejamos en espera, dos hoyitos. Vamos a juntar tres puntos, ¿ya vieron? Y cerramos. Esto es para que nos quede como una pirámide y esto va a hacer que vayamos disminuyendo del centro del centro. Para la O, bueno, voy a terminar aquí, dos cadenitas, dos hoyitos de aquí. Para la otra vuelta vamos a prender aquí, aquí y acá. Y vamos a volver a reducir, sacando estos tres puntos en uno, tres puntos en uno. Voy a tejer unas vueltas y nos vemos. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, donde es la punta. Miren, ya llevo una, dos, tres vueltas, ya voy en la cuarta y quiero que vean cómo va quedando aquí la pirámide. La puntada es muy sencilla y es la misma, es punto sobre punto y dos cadenitas siempre. Pero cuando lleguemos a la esquina, siempre vamos a hacer la pirámide que son los tres puntos juntos. Aquí ya tejí dos cadenitas, vamos a hacer este punto y empecé a sacarlos de tres para que me quede más larguito los puntos. Dejamos en espera, luego el del centro, dejamos en espera y el punto que sigue. Si se fijan, no vamos a poner cadenitas ni nada. Ya que tenemos los tres puntos, cerramos y sellamos con una cadenita y ya nos queda el triángulo invertido, ¿ya vieron? Entonces, de esta forma es como vamos a ir disminuyendo cada vuelta. Lo mismo del otro lado. Nada más que del otro lado es la unión, miren, ¿sí? También juntamos tres puntos, tres puntos. Ahorita me quedó así, ahorita voy a tejer este y lo voy a juntar acá. Y así de esta forma vamos a ir disminuyendo hasta tener lo ancho de nuestro cuello. Ustedes van a ver a lo mejor que se ve muy amplio el tejido, que está muy amplio este pedazo, pero acuérdense que esto es la parte de abajo, es el vuelo. Ahorita vamos a ir disminuyendo hasta llegar al cuello. Siempre estamos acostumbradas a tejer del cuello hacia abajo, pero ahora en esta ocasión vamos a tejer esta capita que está quedando hermosísima, de abajo hacia arriba. Bueno, pues así vamos a seguir tejiendo y ahorita les digo con cuántas vueltas me quedo. Pues miren, aquí les quiero enseñar que hice una trampita. Aquí no cerré vuelta. Se fijan, aquí tenía que haber cerrado vuelta y subido con 5 para empezar. Me seguí para seguir tejiendo en espiral y no tener la unión. Entonces, desde la primera vuelta, nos seguimos tejiendo encima, 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 para no tener la unión. Ahora les quiero decir otra cosa. Yo desbaraté mi capita porque, ¿qué creen? Que con el gancho que estaba tejiendo me quedó sumamente apretado y no me gustó como la caída que tenía. Entonces le metí un gancho del número, ¿qué fue? Creo que 5. Ajá, número 5. Y de por sí que yo tejo flojito, ¿eh? Para que esto me quedara sueltecito y tuviera caída. Ahora, fíjense, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 vueltas. Ya voy a cortar aquí mi hilo. Ya nada más hice un punto deslizado, porque acuérdense que íbamos tejiendo en caracol. Nada más un punto deslizado, unimos aquí y rematamos. El terminado lo vamos a hacer con este color que tejimos acá. Podemos poner medio punto y conchitas. Bueno,
Pues ya que tenemos esto, que les quede suelto, que les quede bonito, no apretado. Acuérdense que es punto sobre punto, miren qué bonito se ve. Y aquí la pirámide siempre. Bueno, vamos a empezar a tejer la parte de abajo. Estas vueltas que tejimos acá las vamos a tejer abajo. ¿Se acuerdan que hacíamos 8 cadenitas prendíamos, 8 cadenitas prendíamos? Bueno, aquí vamos a unir, yo creo que unas 10 o 12 cadenitas. Ahorita les digo con cuántas me quedé. Y luego vamos a hacer la vuelta de casitas y luego la vuelta de puntos altos. Entonces son 3 vueltas, la de las cadenitas, las de las casitas y las de los puntos altos, que vamos a tejer aquí todo alrededor de la capita, ¿sí? De todo alrededor de la capita. Acuérdense que nos tiene que quedar plano, no se nos vaya a encoger. Entonces, por eso es muy importante el número de cadenas que le vamos a poner. Acuérdense que prendíamos de aquí a acá, y luego para acá, y luego para acá, ¿sí? Miren, ya empecé. Y aquí en los espacios grandes puse 10 cadenitas. Y en estos que son más pequeños, tejí 8. Entonces son 10 cadenitas, 8, 10 cadenitas, 8. Nos vamos a seguir todo alrededor. Acuérdense que aquí son 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a poner 8, 8, 8. A ver cómo nos queda. Y también acá. Terminando la vuelta, vamos a tejer las casitas. Igual, dejando 2 espacios, 2 cadenitas. Y luego vamos a tejer los puntos altos igual. Y ahí nos vemos para hacer el terminado de del cuello. Y ya vamos a elegir qué ponemos al final, si unos abanicos o ponemos barbitas, flequitos, como ustedes quieran. Bueno, miren qué bonita quedó. Me encantó la terminación, cómo se ve. Aquí en la esquina, vean cómo le puse 3 puntitos juntos para que diera bien la vuelta. Lo mismo en la de atrás, ¿sí? Y ya saben, tejí toda mi vuelta de puntos altos. Lo que yo les digo que tiene que quedar así bien. No tiene que quedar ni jalada, ni tampoco holgada. Que debe quedar muy bonita. Ahora miren, vamos a tejer unas onditas todo alrededor. Para sobre esas onditas poner las barbitas que vamos a poner los flequitos. Si es que a ustedes les gusta. Si les gusta así, así. O ya nada más pueden poner abanicos. Yo voy a poner onditas. Son 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenitas y vamos a dejar 1, 2, 3, 4 y prendemos medio punto. Nuevamente 6 en el cuarto medio punto y así nos vamos a ir toda la vuelta. Y para la parte de arriba de nuestro cuello vamos a hacer medio punto. Y luego nos vemos para que les enseñe a tejer el medio punto de costilla. Este medio punto lo vamos a hacer de color fresa. Miren, ya terminé la vuelta y así me quedaron las onditas. Me encantaron. Ahora voy a colocar estas borlitas. Yo creo que voy a colocar 3 no y una sí. Ustedes vean de qué manera pueden que no les quede a lo mejor muy cargado ni tampoco muy pelón, así que se vea bonito. Miren, yo estas las hice con el estambre que es raspiadito, con mi teléfono, puede ser con una tarjetita, con una libretita, con lo que ustedes tengan. Fíjense, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Cortamos aquí, vamos a hacer muchas, vamos a hacer muchas iguales. Cuenten las vueltas para que todas les queden del mismo grosor. Luego cortamos 2 hebritas largas, 2 hebritas larguitas, más o menos de unos 25, 30 centímetros. Una va a ser para amarrar la parte de aquí arriba de la borlita. Vamos a amarrarlo fuerte para que no se nos vaya a deshacer. Fíjense que estas barbitas luego muchas personas no se las quieren poner porque dicen que a la lavada o eso se les maltrata. Pero si ustedes lavan su prenda, yo las lavo en la lavadora, déjenme decirles, pero pónganlas en una bolsita de esas de hoyitos. Las venden en todos los supers, hasta en Avon o en Stan Home, eso. Venden esas bolsitas para la lavadora que es de hoyitos.
Y si no, en una funda de almohada bien amarradita también puede ser, si es que no tiene. Y así la meten a la lavadora y no se les maltratan para nada estos flequitos. Y miren, ya amarramos con la otra hebrita ahí, más abajo. Hacemos un nudito apretado. Aprieten, pero no mucho, porque saben ahorita qué vamos a hacer. Vamos a pasar los hilos a través de este nudito y si lo apretamos mucho, luego no podemos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto, ¿sale? Vamos a dejar 3 en el cuarto. Vamos a ver qué tal nos queda para que no nos quede muy, muy este. Lo amarramos aquí. Dos nuditos y luego con un gancho vamos a meter las hebritas por la parte donde está anudada, donde está amarrado. Por eso les digo que no muy apretado porque luego el gancho no entra. Jalamos las hebritas. Estas son muy sencillas de hacer y que me gustan mucho. Fíjense que ya me gusta más hacer esta que que los flecos, porque los flecos sí luego se maltrata muchísimo. Y miren, estas hebritas con las que amarramos aquí, luego también quedan así como levantaditas, entonces también las meto a través de las hebritas con las que amarramos, para que formen parte de nuestro mechoncito y no se vean ahí paradas. Y queda muy bonita la borla. Miren así, ¿sí? Y ya después, ya la cortan. Aquí le cortamos. Y vean qué bonita quedó. ¿Sí? Bueno, pues así vamos a decorar todo alrededor de nuestra capita. Vamos a rematar muy bien todos nuestros hilitos. A ver, y ahora les voy a decir de qué manera tejí la terminación de mi cuello. Le hice medio punto en un hoyito, le puse 3, en otro 2, en otro 3, para que no se hiciera mucho vuelo ni nos quedara muy apretado. Y tejí las conchitas. Ahorita voy a desbaratar una para enseñarles cómo las hice, porque me adelanté a tejerlas, pero son muy sencillas, fíjense. Son, después de su medio punto, vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas, metemos en el mismo punto y tejemos 2 puntos altos, 1 y 2. Con la cadenita nos van a quedar 3 palitos, vean. Ahora contamos 1, 2, 3, 4, más o menos calculen si en el cuarto o en el quinto y así nos vamos a ir tejiendo todo alrededor de nuestro cuello. 3 cadenitas, 2 puntos altos y prendemos, ¿sí? Bueno, pues ahora sí con esto ya vamos a rematar muy bien todas nuestras hebritas y vamos a decorar. Yo quisiera, no sé, colocar una flor tejida. En mi canal de YouTube tengo muchos tutoriales de flores. Ahorita les voy a decir cuál fue la que tejí para decorarla. No sé por qué me antojó. Ya casi viene el 10 de mayo, así que hay que prepararnos para tejer muchas prendas de estas, que yo sé que las vamos a vender mucho, para todas las mamás, las abuelitas, las tías, para festejar este día. En México se festeja el 10 de mayo, no sé en su país, ustedes pónganme aquí en qué día festejan el 10 de mayo, el Día de las Madres, perdón, pero ustedes prepárense porque las tejeamigas que tejemos para vender nos tenemos que preparar con estas, son unos bellos regalos. Pero también las puedes hacer para tú lucirlas, para ese día ponerte muy bonita y te veas muy guapa, ¿sale? O para un regalo especial. Bueno, pues con esto terminamos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? Si les gustó, ¿verdad que está increíble? A mí me súper encantó. Así que quiero que festejen mucho a todas las mamás y también déjenselo para que ustedes se vean hermosas este día tan importante. Bueno, pues ahora sí nos vemos. Ya saben que deben de suscribirse a mi canal. Las invito a todas. También recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.